Es un placer estar con ustedes en esta serie de programas dedicados a la Sagrada Escritura y en particular al matrimonio, a la familia, al amor en la Sagrada Escritura. Me presento, soy el profesor Luis Sánchez Navarro y pues están ustedes invitados a mi despacho en la Universidad San Dámaso, ¿no? En la que, por cierto, pues les están ustedes invitados a pasarse en cualquier momento y si quieren animarse y ponerse a estudiar, pues estupendamente. Aquí les esperaremos. Vamos a hablar, como les decía, de la revelación del amor en la Sagrada Escritura. Y es un tema amplísimo. Es un tema amplísimo porque hablar de la revelación del amor significaría hablar de toda la Biblia. Pero no se asusten, que no voy a hablar de toda la Biblia, porque entonces no acabaríamos nunca. Sí que me interesa hablar con ustedes acerca de algunos grandes momentos de la Sagrada Escritura en los cuales esta belleza del amor humano, tal y como ha sido querido por Dios, sale a la luz de una forma impresionante, ¿no? Probablemente recuerdan aquel momento en que Jesús iba caminando, saliendo de Galilea hacia Jerusalén, ¿no? Y se le acercaron un día unos fariseos y le preguntaron: Maestro, ¿es lícito divorciarse de la mujer? Y el Señor, pues, tomó pie de esa pregunta y le respondió diciendo: al principio no era así. En uno de los programas sucesivos explicaremos con más detalle ese pasaje, pero ahora vamos a hacer caso a la indicación que nos da el Señor y vamos a ir al principio. De modo que en esta primera clase vamos a ir al principio. El principio de todo es el principio, es el Génesis. Génesis significa origen. El libro del Génesis nos habla del principio, ¿no? Y bueno, como ustedes probablemente saben, esto que tengo en mis manos pues es una Biblia seguramente muy bien conocida para todos ustedes, ¿no? Y pues si les pregunto en qué partes se divide la Biblia, pues ustedes me dirán con buen criterio, ¿no? Pues se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Y el Antiguo Testamento pues es ahora lo que queda a mi izquierda y el Nuevo Testamento es lo que queda a mi derecha, es mucho más amplio el Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo, quizá abusando un poco de la confianza que ustedes me dan, les voy a proponer otra división. Y es una división en dos partes también. Pero es una división que viene marcada por el pecado original. Y podríamos decir que nuestra Biblia se divide en dos grandes partes. Antes del pecado original y después del pecado original. Porque a partir del pecado de nuestros primeros padres se ha introducido en la historia del hombre algo que no existía al principio y que no pertenece al plan de Dios, que es el pecado, ¿no? Entonces como que está todo distorsionado, ¿no? Y entonces creo que nos ayuda el entender que ha habido un momento en la historia de la humanidad, tal y como nos viene revelada por la Sagrada Escritura, en el cual todavía el pecado no había hecho acto de aparición sobre la tierra, en la historia del hombre, ¿no? Y es a ese momento al que nos vamos a remitir para hablar de la revelación del amor. Porque como bien recuerda la liturgia del matrimonio, la liturgia católica del matrimonio, en la bendición sobre los esposos, esa bendición es la única que no quedó borrada, por así decirlo, por el pecado original, sino que se mantuvo. Entonces, nuestra mirada se va a dirigir en primer lugar a ese comienzo maravillosamente luminoso de la historia, que es la obra de la creación. En los dos primeros capítulos del Génesis se nos habla de la creación de Dios. Por lo tanto, ahora vamos a dirigirnos primero al primer capítulo, Génesis 1. Y Génesis 1, pues todos recordamos, ¿verdad? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y es ese relato de los siete días, ¿no? Y pues poco a poco va Dios creando, ¿no? Primero la obra de separación, Dios separa
el día de la noche, la oscuridad de la luz, hágase la luz, ¿no? Con esa primera palabra de Dios en la Sagrada Escritura, que es hágase la luz, ¿no? Es la palabra más importante de Dios en toda la Sagrada Escritura, podríamos decir, porque es la primera, ¿no? Hágase la luz, ¿no? Que es lo que buscamos, sino que se haga la luz siempre, ¿no? Hágase la luz. Y la luz se hizo, y luego pues Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y la tierra firme de los océanos, y poco a poco va realizando su obra creadora, ¿no? Y recordamos cómo este primer capítulo del Génesis está marcado por los seis días, ¿no? Los seis días de la creación, que culminan en ese séptimo día en el cual ya Dios descansa, porque está todo hecho. Bueno, pues yendo a ese primer capítulo del libro del Génesis, en esta primera clase nos vamos a detener ahí y ya nos daría para mucho más, ¿no? Pues lo vamos leyendo poco a poco y vamos descubriendo pues cómo Dios va creando primero pues las grandes luminarias, ¿no? El sol y la luna, ¿no? El sol y la luna, ojo, no para que nos den luz, Dios ya ha creado la luz, sino para marcar el calendario litúrgico, que es importante para el culto a Dios, ¿no? Para indicar las fechas y las conmemoraciones y las fiestas, ¿no? Así nos dice el autor del libro del Génesis, ¿no? En esta narración que puede parecer como un poco ingenua, un poco infantil, que sin embargo tiene una sabiduría que todavía nos sorprende, ¿no? Y después de esas grandes, de separar las aguas de la tierra y de crear las grandes luminarias para el día y para la noche, ¿no? Pues Dios nuestro Señor va creando las diversas criaturas sobre la faz de la tierra, ¿no? Y empieza, pues recordamos, con los animales acuáticos y luego los reptiles. Y antes ha creado todas las plantas, los árboles, ¿no? Árboles con semilla. Insiste mucho en eso, ¿no? Porque al autor del libro del Génesis, es decir, a Dios nuestro Señor le importa mucho mostrar que estamos todos llamados a la fecundidad y por eso la importancia de la semilla, ¿no? De los árboles y de los frutos que llevan semilla, ¿no? Y así poco a poco pues va el Señor creando diversas criaturas y hay como una especie de estribillo que nos va acompañando durante estos seis días de la creación, ¿no? Y es, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, ¿no? Y vamos a Génesis 1:4, en el momento pues primero, ¿no? En el cual pues Dios lo que ha hecho ha sido separar, primero crear la luz, ¿no? Y vio Dios que la luz era buena, dice, ¿no? Y luego, pues existe un firmamento entre las aguas y de nuevo vio Dios que era bueno, ¿no? Y en tercer lugar, pues la tierra brotó hierba verde y vio Dios que era bueno, ¿no? Y el cuarto día, pues lo mismo, ¿no? Ya en Génesis 1:18, ¿no? Dios puso el sol y la luna en el cielo para iluminar la tierra y vio Dios que era bueno, ¿no? Y en Génesis 1:21, ya en el quinto día de la creación, ¿no? Después de crear los seres vivientes de las aguas y las aves, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y el sexto día, iba a decir el sexto día por la mañana, porque el sexto día es muy denso. Pero el sexto día, primero, Dios crea, por así decirlo, los mamíferos, ¿no? Los animales de la tierra, tanto salvajes como domésticos, ¿no? Y vio Dios, dice que era bueno, por sexta vez, nos ha dicho, y vio Dios que era bueno. Y es después cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y solo después de crear el hombre, dirá el libro del Génesis, por séptima vez ya, y vio Dios que era muy bueno. El número 7 en la Biblia nunca es casual. Número 7 es un símbolo siempre de plenitud. Es decir, que el hombre y la mujer constituyen la plenitud de la obra creadora de Dios, ¿no? Y no, ya no es, su creación ya no es solo buena, es que es muy buena, ¿no? Teniendo en cuenta que la Biblia suele ser siempre sobria a la hora de expresar pues, las emociones y los sentimientos, ¿no? Esta intensidad del ser muy bueno nos está hablando de la novedad que se ha producido. Porque ciertamente se ha producido una novedad. Ha habido una novedad. Todas las demás criaturas, pues Dios las iba creando con su palabra y vio Dios que eran buenas, ¿no? Y ya, pues, a los primeros animales, a los grandes cetáceos y a las aves, pues Dios les bendice.
sed fecundos y multiplicaos, les dice, ¿no? Pero cuando llega a crear al hombre, Dios como que se detiene y reflexiona. Y dice unas palabras que son las que, por así decirlo, arrancan nuestro curso, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine los peces del mar, domine las aves del cielo, domine los ganados y domine los reptiles de la tierra. Y nos dice el autor en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Bueno, pues estas palabras, y ya veremos que son las que cita el Señor Jesús cuando le preguntan sobre el matrimonio y el divorcio, ¿no? Estas palabras son, por así decirlo, el momento culminante de la obra, creación de la obra de la creación de Dios, ¿no? Primero porque Dios se ha detenido para reflexionar, ¿no?, para tomar esa decisión, ¿no?, subrayando así la grandeza de lo que va a hacer. Y en segundo lugar, porque esas nuevas criaturas son imagen y semejanza de Dios. Es decir, hay en ellas una novedad radical. Luego el Señor les dirá, le pondrá todas las demás criaturas que ha creado antes, las pondrá en manos del hombre y de la mujer para que dominen la creación. ¿Por qué? Porque ellos son imagen y semejanza. Y es muy bonito dar un pequeño salto e ir a Génesis 5, cuando se nos habla del primer hijo que tuvieron Adán y Eva después de Caín y Abel, y se nos dice en Génesis 5:3, ¿no? Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo a imagen suya, a su semejanza, y lo llamó Set. Y esto nos ayuda a entender que la imagen y semejanza es una expresión filial, ¿no? Es decir, que Dios ha creado al hombre como un hijo, y evidentemente para que sea su hijo, para que sea su hijo. Es decir, que es una imagen y semejanza como lo es un hijo de un padre, ¿no? Esa es la grandeza y la belleza de la humanidad que siempre nos asombran. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Los términos macho y hembra son los mismos que se utilizan para los animales, subrayando así esa comunidad, digamos, creatural del hombre con las otras criaturas. Sin embargo, este macho y hembra no son como los animales, porque son imagen de Dios, algo que no se nos dice jamás de los animales, ¿no? Y ello nos ayuda a entender que el hombre ya exista como varón, ya exista como mujer, es en su humanidad imagen de Dios, ¿no? Y que la unión entre el hombre y la mujer está llamada a realizar esa imagen de Dios de una forma única, de una forma sorprendente. Por eso la importancia que tiene para nosotros cristianos, sobre todo ahora que vivimos en esta cultura con estas ideologías tan fuertes, ¿no?, en las cuales parece que la humanidad pues se pueda modelar al gusto de cada uno y que no exista una verdad en nuestra carne, ¿no? La revelación nos dice que precisamente somos imagen de Dios en la medida en que asumimos nuestro ser varón y nuestro ser mujer. Macho y hembra los creó a imagen de Dios, los creó. Es así el culmen de la obra creadora, ¿no? Y para acabar esta primera unidad, recordar que este todo el capítulo del Génesis 1, tiene una estructura litúrgica, ¿no? Culmina en el Shabbat, en el sábado, que es el descanso, ¿no? Y en cierto modo, como que se han ido creando los elementos necesarios para dar culto a Dios, ¿no? El hecho de que el hombre, macho y hembra, sean creados como marido y mujer, como esposos, ¿no?, en el momento último culminante, nos indica cómo esa unión entre los esposos está llamada también a convertirse en culto a Dios. Es decir, es la forma de entrar en el Shabbat, la forma de entrar en el descanso. La forma de entrar en el descanso es vivir la grandeza del amor entre el hombre y la mujer.